Buenas, buenas, ¿cómo andan? Como ya deben haber visto en el título del video, hoy hay cambio de look. Me levanté con unas ganas de cortarme el pelo. En realidad hace bastante, ya vengo con ganas y que no me animo. Fácil, hace un año y pico, casi dos, que no me lo corto. O me corto apenitas las puntitas y nada más. Ando con ganas de hacerme un flequillo tipo japonés, chino. Les voy a juntar imágenes acá. Una onda así. Que hay que ver si me sale y si me queda bien. Pues yo tengo la cara bastante redonda. Entonces los flequillos que son como muy cortos no me quedan tan bien. Pero este es como más livianito, no es como tan pesado. Me lo tengo que hacer con poco pelo. Pero eso, estoy como aburrida de mi pelo. Ando como también como un poco baja de energía. Así que necesito motivación. Esto, en algún momento yo tuve el pelo violeta. Voy a juntar otras fotos acá. Y después me lo tenía de marrón y hay como ciertas partes que quedaron viejas de esa época, así que estas puntitas también me tendría que sacar. Y como parte del glow up también voy a aprovechar a maquillarme un poco, a pintarme las uñas, capaz me haga algún baño de crema. Me tendría que también depilar bien las cejas, que las tengo bien pero las tengo como medias desprolijas, así que voy a estar haciendo todo eso. Aprecien el antes, voy a poner la cámara un poquito más lejos ahí, así después hacemos el antes y el después. Lo traes así. Bueno, también como cualquier persona adulta, estoy recurriendo a TikTok para tomar una decisión y me estoy probando flequillos ahí con esos efectos. Miren esto. No sé si queda mal, ¿eh? Lo raro es que, bueno, yo lo veo como mucha cantidad ahí. Me es extraño. Me voy a sentir muy extraña con este corte de pelo. Me copa igual, ¿eh? Me dan ganas aunque sea de probarlo. Che, es muy flashero que TikTok tenga estos filtros. Eso y dentro de todo están como bien. Yo quiero saber si soy la única boluda que prueba estas cosas. Eso, las pruebas de colores de pelo me parecen re lindas también. Lo único malo es que es un peligro, motiva que uno se haga desastres en la cabeza. Me voy a dejar de dar vueltas y me voy a animar de una vez por todas. Voy a buscar unas tijeras y vamos para el baño. Ay, y antes de mandarme una cagada fui a mirar el tutorial de nuevo. Es así entonces, yo tengo que agarrar el pelo, separarlo en como una tirita del medio, que es la que me va a dar el largo, después como un triangulito, que es el que va a abrir un poco más, y después cortar un poco esto como para que quede como más parejito con la cara. Lo que no sé es si yo ahora tengo la línea como un poquito de costado, no sé si tendría que mantener eso o si me tendría que hacer como una línea al medio. Me cuesta, pues está tal, el pelo tan acostumbrado a la línea como media de costado que me hace esto. Bueno, ahí creo. Y se separan, ponerle más o menos tres dedos de acá. Lo voy a separar primero y después empezamos a ver cómo lo corto bien. Bueno, a ver ahí, no sé si me separé un montón, pero me separé más o menos tres dedos y como que lo tiré para abajo con una línea. Bueno, vamos a separar más o menos ahí. Y ahora del otro lado. Así viene, me separé bastante. Ay, me causa gracia porque ahora que estoy haciendo como un primer plano a la cara, se me nota que tengo los delineados como diferentes. Me está costando mucho delinearme, no sé, es como que no le agarro la mano para que me queden parejos. Tengo que practicar. O comprarme capaz un pincelito como bien finito, no sé. No sé si me conviene un lápiz. Se escucha a Manuel sonándose los mocos. Estoy con la puerta del baño abierta en realidad porque si no hace mucho eco. Si cierro la puerta siento como que hay mucho eco y queda como raro el audio. Bueno, siguiente paso. Me tengo que separar como el piquito, un piquito así, como para hacerme el largo. Tipo, este va a ser la parte más corta de todo el flequillo. Bueno, ahí, a ver. Esto es lo que tengo que cortar. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo esta parte! No, pará. Ay, tengo miedo de cortarme como muy corto. Oh, oh, qué cagona. Además lo tengo re largo, miren esto, esto es como mi flequillo. Lo voy a mandar, lo voy a mandar, pues si lo pienso mucho no... ¿Por qué hablaba con el cacho de pelo acá? Lo voy a mandar porque si no, si lo pienso mucho no lo hago. Qué feo ese sonido de cortar pelo. Miren esto. ¿Por qué está quedando así? Igual es la forma, o sea, me imagino que ahora cuando me lo moje va a mejorar, pero está horrible. Se hizo como un churulo para el costado. Vamos a confiar en el proceso, esto no viene bien igual. O no sé, ay bueno, no, lo quiero cortar más, pero voy a esperar a cortarlo todo y capaz después me lo tengo que emparejar, porque esto en realidad tendría que quedar como abiertito, como medio así. Uy, estoy re mal de la voz. Sigo como con tos. Y para el colmo me acabo de golpear acá. No sé si se ve que tengo rojo.
Tipo, no sé qué hice así y me di como con la uña, pero me golpeé y se me puso todo rojo. ¡Qué bruta! Porque me golpeé sola además. Bueno, sigamos, prosigamos. O medio así. Es esto así y este lado tendría que separar lo mismo. De tanto tocarme el pelo se me está engrasando todo. Mal. Uy, le pegué a la cámara. Ahí está. ¿Pueden creer que me estacionó un camión al lado? O sea, tengo la ventana del baño acá y estacionó ahí. Ahí se fue. Ahí está. Aparentemente ya se fue. Bueno, este mechoncito lo tengo que cortar como medio de costado. ¿Por qué se me hace como ondita? Se me mete como para adentro. Hola, ¿querés que te corte el pelo? ¿Estás grabando? Sí. Uff. Yo te como el video. Se pone a llorar que dice: ¡Mamá, me mataste! Sí, el meme. ¡Me mataste! Muy bien, te veo fe. Le está quedando bien por ahora. Por ahora. Bueno, no lo veo tan mal. De este lado va a ser más difícil cortar. Porque siento que si tengo que hacer así, tengo que agarrar como la tijera del otro lado en realidad. Me quedó más corto. Ah, no quedó igual. Este lado quedó más lindo. Me la mandé. Qué bronca. Bueno, no viene tan mal, ¿eh? Siento que me quedó como más lindo y más largo de este lado que de este. Pero se puede emparejar todavía. Me tengo que soltar ahora estas. Esto es lo último. Lo último que queda para cortar. Que tendría que cortarlo así como en diagonal. Entonces yo entiendo como que le tengo que hacer un degradé y ponerle lo máximo que sea hasta acá. Cortar. Vamos ahí. Ah, me gusta, Me dan ganas que sea hasta un poquito más corto. Vamos a probar del otro lado ahora. ¡Ay! Me gusta, Tengo que emparejar, Denme 5 minutos que lo emparejo. Che, me gusta cómo queda. Sí siento que capaz me tengo que cortar un poquito más. Como para que quede como todo más en degradé. Esto queda re lindo así. Tipo, atarse el pelo y que queden estas cositas así medias sueltas. Es una moda. Te quedó bueno igual. Está chero, ¿viste? Está bueno. Tengo que emparejar ahora un toque. Miren cómo viene este desastre, Un montón de pelo. Uy, torcí la tijera. Oh, ¿cómo va a quedar esto? Lo veo que está quedando bien, pero esto va a mejorar mucho cuando me bañe. Así que me voy a hacer un baño de crema que les voy a mostrar cuál es. Me voy a hacer este de Dove, miren. El poder de las plantas. ¿Qué le pasaba? El poder de las plantas es nutrición. Nutrición más geranio. ¿Qué será nutrición más geranio? Pero bueno, supuestamente es para cabello dañado y para reconstruir y qué sé yo. Igual ya con el corte de pelo siento que me mejoró un montón el pelo. Eso y mal que mal el flequillo estuve ahí probando y si me lo abro también queda bien. Pero bueno, chao, me voy a bañar. Miren cómo viene esto, Voy a aprovechar a depilarme las cejas ahora. No me sé hacer las cejas así como súper prolijas, pero aunque sea me saco un poquito como para emprolijarme. Me moví del lugar porque allá se escuchaba mucho ruido de la calle, me vine para acá. Me voy a maquillar pero muy poquito, me voy a preparar un poco la piel, ponerme crema. Me voy a poner este como para hidratar un poco, así. Es medio raro de poner porque te terminas como mojando todo el pelo. O el cuello también. Y estoy usando esta crema que se la robé a mi mamá, no tengo idea para qué sirve. Es un hidratante con ácido hialurónico. Es como que parecía un desodorante de lejos. Vamos a ponernos así, un cachito acá. Ahí, acá. Bueno, a ver. Voy a poner un cachito acá. Ahí. Un poquito acá.
divertido. Uy, del golpe de hoy me quedó una marquita. Se ve poquito, pero tengo como un cosito medio rojo. Bueno, ahí más o menos. Esto tendría que en realidad tener una brochita. Capaz una brochita parecida a esta, como para acomodarme un poco. Pero nada, siento que con el dedo no queda mal igual. Me voy a tratar de hacer el delineado. Ya sé que voy a estar un re rato con esto. Tengo un marroncito. Cosa de capaz hacerme como la marca de por dónde tendría que ir y después pasarme el negro. Es medio raro lo de pintarme de negro arriba de este marrón, porque como que se hizo una capita del marrón como media durita. Miren lo que encontré que me dieron ganas de usar. Son muy cute. Agarran un poquito mejor porque este se me está resbalando una banda. Como que ya está media abierta, no sé. Me mata porque me estoy enganchando acá y me voy a dejar el flequillo cualquier cosa. Así quedó el delineado. No sé si es lo mejor, me estoy aprendiendo a maquillar. Y no estoy teniendo mucha paciencia tampoco para aprender, pero bueno, va zafa. Y acá arriba me voy a poner esta sombrita, que es un iluminador en realidad. Que es rosita, pero queda re lindo. Miren esto. Yo tengo la técnica de que me pongo un cachito acá, al costado. Tipo ahí. Y me mando otro cachito acá. Me veo ahí. Como más en el lagrimal. Ahí, y ahora me lo difumino. Soy una bestia igual, me acabo de llevar que me tendría que haber puesto esto antes del delineado. Porque ahora me estoy toqueteando el delineado y se me está corriendo un poco. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, ahí un poco zafa. Y me voy a poner un poquito de rubor, que es este. Uno de Ruby Rose. Y por último me voy a poner este, que es como un lip rosita. Me mata porque estoy usando la cámara de espejo y no está bueno, porque me estoy mirando mal. Creo que quedó, más o menos. Voy a hacer lo último que tenía pensado y me voy a pintar las uñas. Que miren qué lindos colores. Me voy a hacer un violetita así y arriba estoy entre ponerle este, que es también como un brillito, no sé, medio metalizado, y este otro. Me voy a pintar primero y después voy a ver cuál de los dos le pongo. Buscando una pala para el entierro, se está plagando de gato y se están cansando los perros. Felinos quieren leche, no están detrás del hueso. Por cola quieren entrar a vivir lo que yo dejo y parecen actores. Que se... Dice que no es celosa, pero bueno. Cuando se enoja, me hace la ley del hielo. Mi cura enojate y la temperatura bajo como cuando ella se arrebata la matadora. Salió puta con el salto. Bueno, a ver. Creo que ya estoy. Terminé el día de Glow Up. Ya son como las 7 de la tarde. Lo que sí, estoy re contenta. Fuera de joda, si alguno anda mal de ánimos, córtese el pelo, arréglese un poco. Y te cambia un montón la energía. Yo estaba medio como que no me gustaba mi pelo, no sé, estaba como media fastidiosa y ahora me siento mejor. Bueno, no mostré cómo me quedó esto. Miren qué lindas. Al final le puse los dos brillitos. Miren el pelo. El flequillo me gusta. Me hubiera gustado que tenga menos cantidad de pelo, la verdad. Como que ahora siento que es mucho. Miren cómo quedó atrás. Más o menos. Ahí. Lo tengo como medio esponjoso, pero esto cuando se me termine de secar va a quedar mejor. Igual para mí el zoom de este corte de pelo es con el pelo atado. Miren que voy a probar. Miren cómo cambia. Así me parece que queda mejor. Momento miniatura. Tengo que ir pensando en las miniaturas. Ay, qué densa, pero voy a estar todo el tiempo así. Hasta que le encuentre como el punto de que se acomode bien. Ahora no me hice nada, me peiné nada más. No me pasé planchita, nada. Después tendría que probar. Capaz hacerme con un peinecito redondo. Tendré que conseguir o un rulero o un peinecito redondo como para darme con el secador de pelo. Pasan todos los bondes. Ay, no, bueno, me re gusta. Bueno, acá voy a poner el antes y el después. Espero que les haya gustado mucho el video, que les haya gustado el contenido. Acuérdense que una forma de apoyar es suscribirse, así que suscríbanse al canal, dejen un emoji, un comentario, algo, que yo ya me pongo contenta. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.